El aún joven club alcazareño de fútbol, el Sporting, vio la temporada pasada como el esfuerzo por subir categorías tenía su recompensa. Fue en el partido en casa, frente al Sporting de Torrenueva, cuando el conjunto alcazareño pudo al fin disfrutar del ascenso a la primera autonómica ante su afición. Los jugadores, entonces dirigidos por Arcángel Quirós, tampoco tuvieron el mejor de sus días a pesar de la victoria por 2-1. Con ese resultado podían, eso sí, celebrar por fin el ascenso a primera autonómica, categoría en la que jugará el Sporting de Alcázar esta temporada que está a punto de comenzar. Pero no iba a ser la única celebración del club en la temporada pasada, pues el primer equipo juvenil conseguía un merecidísimo ascenso con el que Alcázar de San Juan regresaba a la Liga Nacional, en la que siempre ha habido un equipo juvenil de la ciudad. En estos días el club encara la nueva temporada con dos de los equipos ya jugando, el juvenil B en la Liga Provincial y el equipo A de los juveniles ascendido a la categoría nacional. Con este panorama el Sporting presentaba una nueva junta directiva compuesta por 13 personas. El conocido empresario Víctor García Chocano es una de las nuevas incorporaciones a la directiva, en la que también están Lorenzo Navarro, Jesús Meco o Félix Fernández Cano, entre otros, con Matías López como coordinador deportivo. La rueda de prensa es dar a conocer el arranque de la temporada 2017-2018 para evitar suspicacias de que se estaba barajando dentro del fútbol de Alcázar de San Juan, como que se arrancaba o no se arrancaba, y entonces pues convocamos a los medios para decir que el juvenil nacional empezó la pretemporada ya ayer con Carlos de entrenador y Juanjo, con un equipo técnico completo. El día 7 de agosto empieza la pretemporada del equipo juvenil B y estamos a la espera de la puesta en marcha del equipo de primera autonómica, porque la junta directiva valoró el comunicado de los técnicos del año pasado. Y en esa valoración pues la junta directiva pues decidió poner solución a ese comunicado y dando inicio a la temporada con un nuevo cuerpo técnico.
que todavía estamos por nombrar o sacar adelante, que va a ser en breves fechas. Hemos tenido unos entrenadores que en primer lugar les queremos agradecer a tanto a Arcángel Quiroz como a la entrenadora de Sanayo, el trabajo que han hecho sin recibir ni lo prometido ni lo no prometido, ni porque no hay dinero. Aquí partimos de un punto de cero y un punto donde esto ha cambiado mucho. Hace mucho tiempo que me retiré de todo esto sin dejar de estar en contacto, pero ha cambiado muchísimo. Esto, la única forma de mover este barco es con mucha gente que se ha arrimado, gente, unos que son padres, otros que son simpatizantes, otros que son tal, y tenemos que intentar poner este tren del club encima de las vías y hacer un club decente y en orden. Llegan estos entrenadores nuestros y nos piden como si vivieran en otro mundo, que saben que no hay ni un duro ni por dónde empezar, no hay por dónde empezar, con un listado de hablar de futbolistas. No se puede hacer eso. No podemos comprometernos en decir traemos un futbolista al otro, si en ningún momento sabemos que si vamos a poder pagar. Hasta que no empecemos. Hay perspectivas, hay cosas, las promesas ya sabéis cómo son. Las promesas llegan, no llegan o se hacen. No queremos caer en eso. Tengo que decir que se ha juntado un plantel técnico importante y lo que era necesario que un club que ha ascendido en la categoría nacional de juveniles, que es una categoría máximo que se puede aspirar de por aquí, ya tiene su entrenador y está trabajando. Tenemos otro equipo de juveniles de regional, de digamos provincial, ya está trabajando, ya tenemos un entrenador, que lo hemos cogido de la familia, del grupo de entrenadores, un valiente, porque salir y decir yo, listado de futbolistas, requisito imprescindible de esta directiva, todos los juveniles que se han pasado este año tienen que jugar en el primer equipo, todo lo que tenemos de juveniles que ha llegado tiene que jugar en el primer equipo, todo el material y futbolistas que tenemos dentro de nuestro de Alcázar tiene que jugar en el primer equipo. Las relaciones con la escuela de fútbol hay que retomarlas y las relaciones con los futboleros hay que retomarlas. El mundo del fútbol tiene que estar la gente del mundo del fútbol y tenemos que volver a estar. Aquí no hay enemigos ni dejan haber enemigos. El que piense que se puede hacer otra cosa no es realista, no es realista. Pero que vamos a hacer algo importante, sí. Los carnet están en marcha. Empresas que quieren que vamos a colaborar algunos. Estoy en estos momentos entrado de vicepresidente y he cogido una muleta, un estoque y me he bajado a la arena. Vamos a hacer cosas. Pedimos la colaboración de los medios de nuestra ciudad. Pedimos la colaboración de todo el mundo. Hoy hemos solicitado, pero todavía no se puede decir, queremos poner en la plaza un punto donde va a ser la captación de socios, pero a la vez será una exposición de lo que ha sido la historia del fútbol, de Alcázar, desde muchísimos años, fotos de jugadores, de vérselo, volver a traer a nuestros futbolistas, haciéndoles sus homenajes, sus saques de honor, la fiesta que era el fútbol, es lo que se ha quedado. Hemos vuelto a los tiempos primitivos, gracias a Dios, donde todo es una comadería, donde hay que mover y donde hay que pagar mucho. Cuesta muchísimo dinero meter las fichas para la federación. Cuestan muchísimo los arbitrajes que sirvo para, no para denunciarlo, pero para decir que a ver si tienen un detalle. Mucho las fichas meterlas, mucho los viajes, mucho todo eso. O sea, que lo que menos se ve aquí es los futbolistas, pero que creo que vamos a hacer un equipo donde la gente se va a divertir, un ambiente donde la gente va a poder disfrutar y una gente donde una entrada que sea barata, que puedan venir al fútbol, que podamos echar el rato y que se vuelva a hablar del fútbol, que se vuelva a hablar del Alcázar, que se vuelva a hablar del fútbol de Alcázar en todos los sitios. Porque os voy a decir algo, cartel, como llena el Alcázar al pueblo que vaya, tenemos 27 invitaciones para todas las ferias, para todas las ferias, como si fuéramos el bombero torero. Para todas las ferias tenemos invitaciones, vamos a poder complacer a muy pocos, porque el primer equipo se tiene que poner en marcha y tiene que arrancar. Y el Alcázar tiene que ir. La única que no hemos podido negar es una del Bernabéu, pero bueno, esa iremos. Pero esa no le podemos decir que no. Esa es la situación en este momento del club. Le agradecemos muchísimo a Arcángel, a Abel, a todos los entrenadores lo que han realizado. Son los dos únicos entrenadores que se han ido, pero nosotros en este barco, obviamente, y son entrenadores que están destinados a triunfar. Pero aquí no podía ser. Aquí no es ser realistas. Si alguien de Alcázar, del fútbol de Alcázar, viene pensando en otra historia, es que no es realista. Aquí, esto lo sabe todo el mundo, todos los que estamos aquí lo sabemos, hasta vosotras que no os gusta el fútbol mucho. Pero eso lo sabe aquí todo el mundo. Vamos a partir de cero, pero con tres equipos armados, de arriba abajo, con una plantilla de más directivos que nunca y con muchos proyectos
fáciles de ejecutar. Fáciles de ejecutar, que vamos a intentar que este año por lo menos vivamos ambiente futbolero sin presiones económicas. El primer equipo es que, como hemos estado mucho tiempo con las reuniones con el equipo técnico que teníamos renovado desde el 3 de mayo, el 3 de mayo, vista la toda la temporada como se iba trabajando y los buenos resultados que iban teniendo los distintos equipos, pues automáticamente nosotros renovamos a todos los cuerpos técnicos de la temporada pasada. Con el paso de los días, pues entre reuniones y demás, pues no se arrancaba definitivamente. El 6 de julio, que yo no estaba presente, hubo una junta directiva con los técnicos donde ya parecía que se iba a arrancar la puesta en marcha del proyecto del Primera Autonómica, y a la espera de que esa junta directiva que le pidió al cuerpo técnico que hiciera una lista de futbolistas para que se pusieran a trabajar. Entonces estaba la junta directiva esperando esa lista, pero nuestra sorpresa fue que el día 20 tenemos un comunicado vía prensa dirimiendo todos los puntos que habéis leído en ese comunicado, y entonces la junta directiva, con la puesta a disposición de su cargo, aceptó coger el cargo y ponerse a trabajar en otra dirección. En el equipo de primera regional, categoría, el primer entrenador va a ser Andrei Mikhail Pop, primer entrenador. Lo hemos contratado por el nombre, porque vamos a asustar a los rivales cuando aparezca. Es un buen entrenador, se le ha dado su premio, ha hecho una buena campaña con el provincial. Creemos que está preparado, y si no, que se prepare. Y creemos que va a dar ambiente al equipo. José Manuel Carrascosa Muela será su segundo entrenador, Facundo Olmedo Lozano será el delegado, y entrenador de porteros será Raúl Espuela. Se ha completado una plantilla discreta. Les tenemos que buscar aquí. Tenemos delegado de campo, que es don Félix Fernández. Será el delegado de campo en cada partido dentro del estadio, el que estará con los tres equipos de delegado, el que atiende con los árbitros, el que atiende con tal. Pero tenemos que buscarles un acompañante, un utillero y un acompañante con los chicos para las cosas que se necesiten. El juvenil nacional, temporada 2017-2018, Carlos Librado es el entrenador. Juan José Gómez Rodríguez es el segundo entrenador. Preparador físico, iba a ser yo, pero no tengo título, lo estamos preparando. Nuestro fisio, Apolonio Calcerrada Ramos, será de delegado, y Celestino Pliego, que ya lo conocería a Cele todo el mundo, pues es el utillero que se ha llevado siempre. Y en estos momentos, pues nos hubiese encantado, pero va a ser muy rápida la historia, vamos a tener los jugadores que van a representar al fútbol de Alcázar, y será la presentación como es debido, y representaremos a nuestra ciudad como nuestra ciudad se merece y como espera. La junta directiva, Juan José Sánchez Manjabacas, presidente hasta que lo quitemos. Víctor García Chocano, vicepresidente económico. Dije que me pusieran vicepresidente económico, pues dirá la gente, este es el que va a poner las perras. No, buscará. Tenemos Lorenzo Navarro Serna, Jesús Meco, secretario, Francisco Romero Palomares, Mariano Ramos Orcajada, Ángel José Alaminos Cañada, Miguel Ángel Izquierdo Almansa, Facundo Olmedo Lozano, Paul Florentín Palalle, Raúl Espuela y Félix Fernández. Entonces, hay una plantilla, estamos más que futbolistas y casi más que aficionados. Porque yo dije, mira, buscamos muchos, muchos directivos. Bueno, las incorporaciones a la junta directiva, pues ya en... Espera, tengo yo la lista aquí, esta la doy. Sí, ya en la asamblea del día 20 de, no quiero, de junio, no quiero equivocarme, ya en la asamblea ya se presentaron una serie de personas que iban a estar en la junta directiva. Con lo cual, lo que el año pasado, que era una junta pseudo presidencialista, porque estábamos Lorenzo y yo, prácticamente, más dos o tres colaboradores que teníamos en taquilla y en puerta, pues nosotros decidimos que, ya que teníamos una junta directiva numerosa, que hay una junta directiva numerosa, yo creo que todos los
todos los pasos que se están dando a partir de esa composición de la Junta Directiva son consensuados entre todos y, además de ser consensuados entre todos, votados, y esas votaciones se llevan a cabo en todas las decisiones, en todas las decisiones que se va tomando. En ningún momento ha existido ninguna posibilidad de que este presidente tome decisiones sin consultar con la Junta Directiva, ni va a ser así, porque dado que, gracias a Dios, tenemos una Junta Directiva muy numerosa, pues yo creo que tendremos la posibilidad de sacar adelante el proyecto. Cuanto más gente colabora, más gente trabaja, y entonces yo creo que se tiene que hacer consensuado. Y todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido consensuado entre todos los miembros de la Junta Directiva. De hecho, tengo que seguir recordando que el 20 de junio yo puse el cargo a disposición del alcalde del Club de Fútbol. O sea que mi cargo está a disposición. Hemos hecho gestiones a ver si alguien se hacía cargo como presidente del club. En este momento sigo yo al frente como presidente, pero que yo estoy dispuesto a ratificar lo que dije en aquella asamblea, de que mi cargo no es perpetuo, y que si alguno de los directivos que actualmente están quieren tomar las riendas de la presidencia, encantado, y si viene alguien que tomara las riendas de la presidencia con el consenso de la Junta Directiva que hay actualmente, encantado. Yo seguiré trabajando para el Sporting de Alcázar como miembro de la Junta Directiva, pero si hay alguien que quiere coger el cargo de presidente, no tengo ningún aferramiento al cargo ni nada. O sea que el tema está así. Los entrenadores pedían lo normal. No es tampoco una cosa de dinero, ¿eh? Vamos a poner a cada uno en su sitio. Entrenador, lo que pasa es que un entrenador quiere tener una plantilla. Quiere pedir. Yo, el único detalle que, y además lo digo con cariño, nos regañamos mucho. Y el entrenador a regañar, a decir que si esto, que si lo... No, nosotros no podíamos preparar esa plantilla. Nosotros necesitamos aquí caras así, y caras de optimismo, y caras de querer hacer las cosas. Aquí no necesitamos ni caras de reñir, ni caras de reñirnos, ni caras de que tú vienes y me dices, si tú mañana pides un equipo que venga y un camión de televisión, que lo monte y tal, y te dice el alcalde, mire usted, es que no hay dinero, es que esto es lo que hay. Se ha equivocado usted de club. Pero lo que más me extraña es que, siendo de la localidad, lo sabemos lo que hay. A mí no me van a ir aquí nadie, es que yo sé lo que hay aquí. Aquí no hay, esta mañana hemos visitado 3 o 4 empresarios. Arenal es un empresarios de niveles que están por la colaboración. Tendremos que vender los anuncios, tendremos que vender rifas, tendremos que vender loterías, tendremos que estar en cada momento para ir sacando dinero, para asegurar pago de autobuses, pago de fichas, pago de arbitraje, y de vez en cuando, que vamos a intentarlo, poder incentivar y premiar a nuestros jugadores y entrenadores con alguna cosita a lo largo de la temporada. ¿De qué presupuesto se está hablando? Pues ahora mismo hemos tirado un presupuesto así por encima de los encímares, tirando autobuses, viajes y lo que había y lo que no había, pues vamos a rondar muy cerca de los 90.000 euros. Porque ten en cuenta que un equipo en categoría nacional vale dinero. O sea, solo en categoría nacional los arbitrajes suben, los viajes son otros viajes, pero creo que es un espejo y una oportunidad única para nuestros jóvenes. Ese espejo de estar en categoría nacional, en este penaero y en este penaero que se ha llevado aquí en Alcázar en el mundo del fútbol, es lo máximo, no se lo puede ni imaginar nadie. Y esa es una buena categoría y muy atractiva para ver fútbol. Y el equipo en regional, otro ascenso, que parece que no tiene importancia, pero que hay muchos. Y batís el cobre por todos estos campos y por aquí alrededor, eso aquí los que lo sabéis bien, eso es muy difícil, muy difícil. No queremos que pase. Yo no soy partidario de que el baloncesto sea retirado, porque soy muy aficionado al baloncesto y creo que perdemos una imagen del pueblo, y el fútbol y el deporte, la alta competición, por desgracia, le da imagen a los pueblos. Le da imagen a los pueblos. Si tu equipo va medio bien, el pueblo resuena. Si el otro va, que también dan los buenos escritores, los poetas, los artistas y la gente buena. Todo el mundo da mucha categoría, cada uno su granito de arena, pero el fútbol, a lo mejor, digamos, desgraciadamente, hoy es el deporte rey y es lo que está. La única vez que se llenaron los balcones de Barcelona de bandera de España fue cuando ganamos el Mundial. Eso ya lo dice todo.
El equipo juvenil nacional comenzó su temporada el pasado 24 de julio, mientras que el juvenil provincial lo hacía el día 7 de agosto. A la espera de que comience el equipo absoluto en la primera autonómica, el club ya ha realizado fichajes. Además, este año se realizarán homenajes a antiguos jugadores y técnicos y se trabajará para la captación de socios con abonos de 50 euros el general, 40 para jubilados y 30 euros para jóvenes. Finalmente van a dar valor a la colaboración con las empresas para que vuelva a hablarse del club, considerándolo como una marca de ciudad.